Muy buenas tardes, estas son las noticias más importantes de Canal Capital, que es el canal de Bogotá y su gente. Un tema vital para el desarrollo urbanístico de Bogotá son las más de 57 obras que la administración del alcalde Enrique Peñalosa realizará con los 2.4 billones de pesos que fueron aprobados por el Consejo de Bogotá en el cupo de endeudamiento. Con este importante dinero aprobado, los ciudadanos contarán con nuevos colegios, jardines infantiles, vías, mejoras en el sistema de Transmilenio, entre otras obras que servirán para que los bogotanos mejoren su calidad de vida. En el siguiente informe les explicamos cómo será invertido el cupo de endeudamiento que contiene un destacado componente en inversión social. Para seguir ejecutando el plan de desarrollo, el gobierno local necesita otros 2,4 billones de pesos que fueron aprobados la semana pasada en el Consejo de Bogotá con 24 votos a favor y 9 en contra. Con estos nuevos recursos se realizarán 57 obras. 1,4 billones de pesos serán destinados a infraestructura de troncales de la empresa Transmilenio. Con esto principalmente se impulsará la troncal de la carrera séptima para el mejoramiento del plan de movilidad de la ciudad. 310 mil millones de pesos irán para la Secretaría de Educación, es decir, ahora cuenta con 668 mil millones de pesos para cumplir la meta de construir 30 colegios nuevos y restituir 32 existentes. Por otro lado, 321 mil millones de pesos irán para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para la construcción de 3 centros culturales, el Tunal, Fontanar del Río y San Cristóbal, también para fortalecer centros deportivos y las obras de parques en la ciudad. 150 mil millones de pesos para la empresa de renovación urbana que ayudará a la recuperación de la zona del Bronx. Allí se desarrollará una nueva sede del SENA. 100 mil millones de pesos para la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y los últimos 100 mil millones de pesos irán para la Secretaría de Integración Social para el desarrollo de nuevos jardines infantiles.